Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Una dominicana que había desaparecido, había sido reportada desaparecida en Nueva York, fue hallada muerta en un río en el Bajo Manhattan. La madre de cuatro había estado luchando con problemas personales, tenía lesiones consistentes con una caída desde una altura. Así se refirió un portavoz de la policía de Nueva York sobre el cuerpo de la dominicana hallada muerta en las aguas cercanas al río East River, en el Bajo Manhattan. Se trata de Yeselis Sánchez, una madre de Queens de 43 años que desapareció la noche de Año Nuevo y cuyo cadáver fue recuperado el pasado lunes. Medios neoyorquinos informaron que los miembros de la familia fueron notificados a principios de esta semana. La pequeña mochila de la criolla se encontró en la pasarela peatonal del puente Ed Koch en Queensboro después de su desaparición. Su teléfono celular fue descubierto en el piso de la sala de emergencias del hospital Mount Sinai West, en la 10ª avenida de Manhattan. La madre de cuatro había estado luchando con problemas personales. Su hija menor se comunicó con Pix 11 en los días posteriores a la desaparición de Yeseli, con la esperanza de averiguar qué sucedió con su madre. Dijo la joven: ella es un alma tan amable. Sánchez vivía en Queens Bridge House. Pix 11 reportó que la oficina del médico forense notificó a la policía de Nueva York de su cuerpo y fue llevado a la morgue. Así que muy lamentable el triste final de esta dama dominicana. Lo mantendremos informados. Hasta la próxima.